apoyando la presentación de San José, que se hará en unos momentos más, han viajado especialmente hasta aquí el presidente del Consejo Municipal de Sucre, señor Vicente Medrano Oliva, y su comitiva, y representando al Gobierno Municipal de Tarija, su secretaria de Turismo y Cultura, la señorita Rita Miranda. Ahora entonces damos paso a la presentación de San José de Chiquitos como sede 2017 del Congreso Internacional de Turismo Religioso. Presentación que estará a cargo de Germaín Caballero Vargas, nacido en Bolivia, diplomado en altos estudios en la Escuela de Altos Estudios de Bolivia, Universidad Militar, en la maestría en Administración Pública y Gobiernos Autónomos en la Universidad René Moreno en convenio con la Universidad de Galicia, España. Como actividades laborales, se desempeñó como periodista deportivo en facetas deportivas, Red Teleoriente y Diario El Deber, y como director municipal de deportes del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. En la gestión municipal, ha resultado alcalde electo y reelecto del Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, desde 2005 a la fecha. Es el director de la Asociación de Municipios de Santa Cruz. Es presidente electo y reelecto de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, en varios periodos, 2005-2007, 2010-2012 y el vigente 2015 hasta el 2017. Como reconocimientos, ha sido distinguido como joven sobresaliente de Santa Cruz en el año 2004, personaje del año 2011, premio El Deber, premio Jorge Calvo Galindo a la promoción turística en 2012 y recientemente una declaratoria de municipio escuela. Señoras y señores, les presento a nuestro próximo anfitrión, el año próximo, en Chiquitos, el doctor Germaín Caballero Vargas. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a la organización del 12º Congreso Internacional de Turismo Religioso, a los buenos amigos, anfitriones cordobeses, por el trato recibido hasta ahora. Pero además debo agradecer el privilegio de cerrar este foro con la exposición y experiencia de la gestión del patrimonio jesuítico de San José. Eso tiene dos ventajas. La primera, que los encuentro un poco cansados, facilita el poder levantarles el ánimo. Y segundo, el que lo último que se dice es lo último que queda. Y si lo vamos a decir en términos religiosos, los últimos serán los primeros. Así que quiero compartir con ustedes lo que hasta ahora nuestro municipio ha gestionado para recuperar y poner en valor algo que es parte no solo del patrimonio histórico y cultural del municipio, sino de la identidad misma de los josesanos. Permítanme compartir con ustedes básicamente dos hechos trascendentes que se dieron en el territorio chiquitano después del descubrimiento de América. Es precisamente uno de los hechos más trascendentes de integración universal de pueblos y culturas con la fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Fue en 1561, producto de una presencia de una misión extremeña, orientada, por supuesto, bajo el dominio de la corona española, como parte de una avanzada y de un posicionamiento geopolítico y geoestratégico en la región. Ese acontecimiento se dio precisamente en el territorio que hoy ocupa la misión jesuítica de San José. Y el segundo acontecimiento más importante es precisamente la llegada de la Compañía de Jesús, que hacia 1658 comenzaron a tomar presencia importante en el territorio, y a partir de 1690 establecieron las reducciones jesuíticas en Chiquitos. En este momento podemos compartir con ustedes y con el mundo la vigencia, la presencia efectiva y viva de los templos misionales y de todo un entorno de cultura viva que tienen nuestros pueblos jesuíticos. Son 8 los pueblos depositarios de la heredad jesuítica, 6 de ellos declarados Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.
por su nivel de conservación, por su nivel de gestión. Pero esta declaratoria no solamente está relacionada a la magnitud de los templos, sino también al contexto sociocultural que envuelve a cada una de las misiones jesuíticas de Chiquitos. Esta es la primera de todas las misiones, San Javier, de 1691. Este es otro de los templos imponentes de Chiquitos, Concepción, en la provincia de Ñuflo de Chávez. San Miguel de Velasco, otra de las misiones también importantes, vigente en toda su actividad sociocultural y religiosa. Santa Ana de Velasco, una de las misiones que tiene declaratoria de patrimonio, pero su desenvolvimiento y su construcción misma se produjo después de la salida de los jesuitas, porque había un empoderamiento de la comunidad nativa. Esto ya lo hemos escuchado a lo largo de este encuentro, de la importancia y de la transmisión de valores que hicieron los jesuitas en el periodo de 1691 hacia 1758, cuando se produce justamente la expulsión o la retirada. Y en este caso la misión de Santa Ana es resultado de ese empoderamiento. Es decir, este templo se construye después de la salida de los padres jesuitas. San Ignacio de Velasco es otro de los templos, no está declarado patrimonio, pero ha sido reconstruido en base al diseño original que tenía este hermoso templo jesuítico. San Rafael de Velasco es el segundo en la fase de fundación de las misiones, 1694. Y luego tenemos también la misión de Santiago, es una comunidad pequeña, parte del municipio de Roboré, donde hay una vivencia bastante masiva de gente que va fundamentalmente a la festividad de Santiago. Su templo hoy está en fase de reconstrucción, no es patrimonio de la humanidad porque ya ha sufrido intervenciones bajo técnicas de reconstrucción y no de restauración. Entonces, ya es un diseño relativamente nuevo, pero guardando de alguna manera la tipología original del templo. Y finalmente, San José de Chiquito, que es el municipio que tengo el privilegio de presidir desde hace 12 años, cuyo templo, como ustedes podrán apreciar, es distinto al resto de las misiones jesuíticas de Chiquito, porque privilegia su construcción en piedra, ladrillo, cal, arena. Y la parte interior de los templos también tiene bastante uso de la madera. Nuestra primera decisión desde el momento de asumir como alcalde fue el de trabajar en la recuperación y puesta en valor del conjunto misional, asumido como parte de una de las tantas competencias que tienen los gobiernos municipales, como atender servicios básicos, como atender servicios de salud, servicios de educación, mejoramiento de caminos vecinales, desarrollo productivo, desarrollo turístico, etcétera, etcétera. Para nosotros, el intervenir en la recuperación del conjunto misional de San José era un tema de intervenir en la recuperación de la misma identidad del pueblo josesano. Lastimosamente, en el periodo 90 hacia los años 2000, San José pasó por un periodo muy crítico de ingobernabilidad. A comienzos del año 2000 se había formado una organización civil llamada Plan Misiones, destinada a la recuperación de estos conjuntos misionales y dedicada a su puesta en valor. Todos los templos que les mostré antes ya habían iniciado esa etapa de recuperación, de revitalización. El templo de San José no podía hacerlo por problemas internos. Entonces, la primera decisión administrativa y ejecutiva del alcalde en el periodo 2005 al 2010, que fue mi primer periodo de gestión, fue comprometer a la cooperación española para que pueda brindarnos un apoyo económico y enfrentar la recuperación del conjunto misional de San José. Se inició con mucha dedicación, un trabajo fecundo, un trabajo prolijo, con el acompañamiento de diferentes técnicos
convocados a nivel nacional, que habían participado en otros procesos de restauración, en Potosí y en Sucre fundamentalmente, y que se fueron sumando al trabajo de San José, que demandó una inversión de poco más de $1,000,000. El trabajo duró aproximadamente 3 años. Hubieron partes del conjunto misional bastante dañado que fueron prácticamente reparados de acuerdo a las técnicas modernas de intervención de sitios patrimoniales. Esta es una de las partes más afectadas de la bóveda, que es un edificio del conjunto misional, que en la parte cubierta también se tuvo que hacer una intervención importante porque estaba bastante deteriorado, y se logra recuperar este espacio que en el tiempo desde las misiones a la fecha ha tenido diferentes usos. Ha servido como oficina del gobernador de Chiquito, ha servido como dispensario, ha servido como carceleta, ha servido como aulas educativas, ha servido como aulas de formación musical, en fin. Este era uno de los elementos del conjunto misional más deteriorado y que requería una intervención dedicada. Se lo hace con técnicas muy precisas. En el caso del revestimiento o de la recuperación de las pinturas, con intervenciones de bisturí, lo que estoy diciendo es técnicamente es así, han usado lo que usan los médicos para operar, para recuperar cada una de las pinturas que tenía como revestimiento este conjunto, esta parte del conjunto misional. Había un recapamiento de 7 pinturas, una sobre otra. Se fueron descubriendo una serie de pinturas murales desde el periodo de 1700 hacia adelante, donde el concepto inicial de restaurar el conjunto misional de San José nos obliga a replantearnos después la refuncionalización de este espacio y musealización, porque se encuentra en este espacio 2.740 metros cuadrados de pintura mural, con diferentes expresiones, con diferentes momentos de la época precolonial, colonial y republicana de Bolivia, pero particularmente del periodo jesuita. Hoy todo este sitio prácticamente se ha convertido en uno de los sitios más visitados en la región y reitero el concepto inicial, es parte de la identidad sociocultural, religiosa e histórica que tiene el municipio de San José y había que ponerle el mayor empeño para su recuperación integral. Fue parte de un trabajo, como decía, de 3 años aproximadamente hasta lograr este resultado que hoy lo muestra imponente y que cumple al margen de las actividades religiosa de la parroquia local, cumple otro tipo de actividades también culturales y también de visita permanente al museo que se ha instalado en esta parte del conjunto misional, que es justamente el sector derecho que vemos de este cuadro. Fue inaugurado hace 3 años con presencia del presidente del Estado, el gobernador del departamento de Santa Cruz y el embajador de España, que había financiado el 70% de esta importante intervención. El patio interior quedó impecable, tiene múltiples usos, fundamentalmente culturales. La parte interior de la bóveda se ha convertido prácticamente en un museo de visitas permanentes. Es uno de los museos mejor trabajado, mejor terminado, mejor logrado que podemos tener en Bolivia. Recrea a través de la cantidad importante de pintura mural diferentes momentos del periodo jesuita y posterior a él. Estos 4 cuerpos que ustedes ven en el conjunto misional, el de la izquierda es la capilla miserere o capilla de velatorio, donde antiguamente se velaban a los difuntos, especialmente a los caciques de la comunidad, a los párrocos. En el patio trasero de esta capilla, algunos personajes importantes de la comunidad eran enterrados. El segundo cuerpo y el cuerpo central es precisamente el templo, la iglesia, donde se celebran actualmente todos los oficios religiosos, y luego el tercer cuerpo es el campanario, que tiene 25 metros de altura, y finalmente el cuarto cuerpo es la bóveda, que hoy tiene básicamente un servicio de museo para recibir y mostrar todo lo que corresponde a los diferentes periodos de San José de Chiquito que están reflejados en las diferentes pinturas murales. El conjunto misional terminado, además
hicimos un trabajo de integración de la plaza principal hacia el conjunto. En otros términos, de peatonalización de esta área, que tiene dos objetivos. El primero, obedeciendo los lineamientos de la propia misión jesuítica, es que todo centro histórico, todo centro vinculado al conjunto misional, era parte de los espacios naturales de las diferentes actividades socio-religiosas de la comunidad. Es decir, la plaza que hoy tiene todos los elementos decorativos, ornamentales de una plaza cualquiera, pero en el periodo de la misión jesuítica era parte de la actividad que desarrollaban los sacerdotes, la comunidad, el cabildo, con la parroquia en ese centro. Hoy está integrado, creo que nos permite un mejor uso de este espacio, se ha convertido en el principal espacio de las actividades culturales, cívicas, educativas y de celebración de un sinnúmero de actividades que ya la van a ver más adelante. El otro objetivo de peatonalizar esta área es evitar el tránsito de los vehículos, porque antes era una vía para el tránsito de vehículos, que con el tiempo van deteriorando también por las vibraciones el conjunto misional. Entonces, se cumplió ese doble objetivo y hoy está, tal como lo ven ustedes, el conjunto misional de San José de Chiquito. Las actividades religiosas son de manera permanente, convoca una cantidad importante de fieles. Las celebraciones de mayor convocatoria hoy por hoy en San José son la celebración de Semana Santa. Regularmente convoca a más de 10.000 visitantes, especialmente el día de Viernes Santo. Las autoridades de manera rigurosa participan con sus mejores galas, y ni qué decir de la propia comunidad, la propia población de San José. Se cumplen de manera rigurosa todos los rituales de la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otra actividad importante es la fiesta patronal del pueblo en homenaje a San José Obrero. La celebración de Corpus Christi también tiene una atención importante y una convocatoria significativa en los oficios religiosos de San José. San José tiene el privilegio de contar también con otros sitios patrimoniales vinculados a las misiones jesuíticas. Por ejemplo, el templo de San Juan de Chiquito, el que ustedes ven aquí, era un templo que los comunarios habían logrado reconstruir ya en el pasado. Es un templo de 1700, pero este ya es reconstruido, es decir, su originalidad no está en la edificación. Su originalidad de esta obra está en sus muebles. Es la iglesia jesuítica de Santa Cruz, de Bolivia, y diría de Sudamérica, que conserva los mayores elementos de platería, candelabros, incensarios, crucifijos, que fueron celosamente guardados por los caciques de la comunidad de San Juan. Ese campanario que ven ustedes ahí, ya de caída, tiene las únicas campanas originales que están inscritas justamente en las propias campanas de 1701, elaboradas artesanalmente en aleación de oro y cobre. Por lo tanto, el municipio tomó una decisión siguiendo la propia línea de San José. San Juan de Chiquito es parte del municipio de San José. De recuperar este patrimonio y tratar de reconstruir su infraestructura bajo el diseño de aproximación al diseño original que tenía esta iglesia de San Juan de Chiquito. En 2 años logramos la recuperación integral de este conjunto, que hoy comienza a exhibir todo su patrimonio mueble, su campanario y todos los elementos que fueron debidamente y celosamente guardados por los caciques de la comunidad de San Juan. Cuando les expreso que fue guardado, de manera puntual tengo que decirles que el cacique de la comunidad, desde el periodo de 1800 hacia adelante, guardó todos los elementos de platería en un baúl en su casa bajo candado. Eso se ha ido conservando y se ha ido transmitiendo de generación en generación, hasta que ahora nosotros logramos la recuperación de este espacio y recién comienzan a ser utilizados en los oficios religiosos y a ser exhibidos como parte también de un patrimonio que tiene su importancia, tiene su atractivo para la gente que quiera conocerlo. Eso es San Juan de Chiquito, está a 110 kilómetros de San José, es accesible y está en proceso justamente de promoción para efectos de visita. En San José también tenemos otras ruinas
arqueológicas vinculadas a las misiones jesuíticas. En la comunidad de Taperas, a 40 kilómetros de San José, hay otra reducción. Esta que nos deja este campanario y un yacimiento arqueológico de aproximadamente 6 hectáreas que están todavía en proceso de descubrimiento. En este momento todo el sitio está siendo levantado técnicamente para su declaratoria oficial como patrimonio municipal y como patrimonio departamental para poder hacer inversiones importantes en este espacio. Es un yacimiento arqueológico importante que también guarda elementos de la misión jesuítica que se desarrolló en San Juan de Tapera entre 1699 y 1705, porque luego esta misión se traslada a San Juan, a la que hemos visto hoy en el cuadro anterior. El municipio está trabajando también en la recuperación de este espacio. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad que se funda a 2 kilómetros del centro histórico de San José, que hacía referencia al comenzar mi exposición como uno de los hechos trascendentes que se dieron en Chiquitos después del descubrimiento de América, también es un sitio con alto valor arqueológico. Son más de 40 manzanos que se han encontrado en este espacio y que demandan una inversión importante para su recuperación. El municipio está, de alguna manera, junto a la Gobernación de Santa Cruz, trabajando en este proceso. Ya hemos avanzado con algunos elementos. Déjenme contarles primero que el nombre de Santa Cruz de la Sierra obedece a este poblado que ven ustedes en la fotografía del lado izquierdo, que es Santa Cruz de la Sierra, en la provincia de Cáceres, de la región de Extremadura, España. Tiene una serranía que el fundador de la ciudad partió de este poblado, muy pequeñito, tiene menos de 400 habitantes, y llegó justamente al territorio donde vemos la fotografía del lado derecho. Y presumiblemente ese cerro que ven y que tiene cierto parecido con el cerro de Extremadura, pues es lo que ha podido entusiasmar al fundador para bautizar a la ciudad con el mismo nombre de su ciudad natal, Santa Cruz de la Sierra. Se han hecho una serie de intervenciones para desentrañar la forma de vida de los primeros cruceños, la forma de construcción de sus viviendas. Hasta hace 10 años, muy poco se conocía de este sitio en estas condiciones, y los historiadores en Bolivia, en Santa Cruz particularmente, nos habían mostrado y nos habían recreado una imagen de una ciudad antigua muy precaria, construida sobre bases de madera, de barro, techos de palma. Pero cuando comenzamos este trabajo de prospección arqueológica nos sorprendemos, porque encontramos estructuras muy sólidas de piedra. Encontramos tejas elaboradas artesanalmente en territorio de Chiquito. Se usó madera, se usaron los metales. En fin, fue una ciudad para su época, 1561, bastante avanzada en su diseño constructivo, en los materiales que utilizaron para su construcción. Es una ciudad amurallada, hemos encontrado diferentes espacios que muestran la solidez de su edificación, pero además también la forma de protección que tenía la ciudad, porque habían grupos étnicos en ese periodo que no se integraron a la misión de los españoles y particularmente del fundador de la ciudad, que es don Ñuflo de Chávez. Hoy por hoy es nuestro principal desafío, después lo que hemos hecho en el conjunto misional de San José, en San Juan de Chiquito, lo que ya hemos comenzado a hacer en Taperas, trabajar en la recuperación de este espacio de Santa Cruz de la Sierra. ¿Y por qué es importante? No solamente porque representa la génesis, la base, la matriz del pueblo cruceño, la ciudad y el departamento más importante de Bolivia, una de las ciudades que más crece en el mundo, una de las ciudades con más interés de actividad económica en Sudamérica. ¿Por qué es importante para nosotros? Es importante porque Santa Cruz de la Sierra de 1561 representa primero un vínculo universal, representa una integración universal. La identidad y la construcción social de los cruceños se lo hace primero con la gente nativa de Chiquito, pero también se incorporan la presencia guaraní, 5.000 hombres que acompañaron al español Ñuflo de Chávez desde Asunción del Paraguay
Incluso hasta el obispo de Asunción llegó aquí a Santa Cruz, a la fundación. Y los acompañantes de don Ñuflo Chávez que venían de Extremadura. Por lo tanto, la primera base del mestizaje se da en función de los nativos de Chiquitos, extremeños y guaraníes. Pero además hay otro elemento importante, es que al revisar el contexto de las misiones jesuíticas de Chiquitos, encontramos que San José es la única iglesia distinta al resto, siendo que es una zona igual de rica en productos forestales, que bien también podría tener el mismo diseño de San Javier, de Concepción, de San Miguel, de San Rafael, de San Ignacio, de Santa Ana, de Santiago. Pero fue la iglesia distinta. Al producirse el abandono de esta ciudad de Santa Cruz, porque se traslada a lo que hoy es la ciudad de Santa Cruz, al lado del río Piraí, a orillas del río Piraí, este espacio queda prácticamente abandonado. Y como las viviendas en su mayoría tenían estructuras sólidas de piedra, es prácticamente como una cantera disponible para la reutilización de este material. Y es muy probable, así lo establecen los arqueólogos, que haya otra conectividad entre Santa Cruz y la misión jesuítica de San José de Chiquitos, que está muy próxima. Entonces, creemos con estos hallazgos que uno de los fundamentos principales para la edificación del conjunto misional de San José en piedra haya sido precisamente la piedra encontrada en Santa Cruz de la Sierra, que está a menos de 2 kilómetros. Y la piedra coincide en su forma, en sus diseños, porque no son piedras talladas o trabajadas para su colocación en las estructuras del templo de San José. Son piedras naturales. Tienen los diseños barrocos, por supuesto, en su acabado final, pero en la estructura base de la construcción en general son piedras recuperadas al natural y colocadas de esa manera. Este es un sitio que hoy por hoy tiene ya una cantidad importante de visitas por la importancia, como digo, de lo que hoy constituye Santa Cruz dentro del desarrollo integral del Estado boliviano. Hay de manera regular visita a este sitio, donde en el centro tenemos la imagen del fundador de la ciudad, don Ñuflo de Chávez. Otro de los trabajos que hemos enfrentado con mucha determinación es precisamente el fortalecimiento a la autoridad originaria de la comunidad de Chiquitos. En el periodo de las misiones estaba organizado el poder del pueblo representado por el cabildo, y eso sigue hasta ahora, o sea, es inalterable para nosotros. Este es la sede, la casa principal de reunión del cabildo de San José, llamada en San José la Casa del Bastón. El bastón es un símbolo de la identidad cultural nativa de San José. Entonces, este espacio fue reacondicionado por la municipalidad para facilitarle la gestión y el trabajo que desarrolla el cabildo indigenal, representado por su corregidor, por sus caciques, por sus jueces, por sus conjueces y las diferentes actividades culturales, especialmente en las danzas autóctonas nativas que aún conservan en el cabildo de San José de Chiquito. Se ha apoyado mucho sus diferentes actividades, es una de las expresiones culturales vivas que tiene el municipio y que de manera permanente participan de todo un calendario cultural que tiene el municipio desde el 2 de enero hacia fines de año. El cabildo es responsable de conservar diferentes expresiones culturales como la danza de los abuelos, por ejemplo, que tiene una particularidad. Esa careta que ustedes ven representa la imagen fría de un conquistador, de un español, y que en un periodo justamente de la colonia los indígenas tenían la oportunidad de poder ser contestatario al momento de vida que tenían. Y una de esas expresiones que encontraron fue la de diseñar una careta que pueda representar de alguna manera el rostro del español y tratar de ironizarlo, ¿no?, de ridiculizarlo. Entonces, desdoblan su personalidad esta danza de los abuelos tratando de mofarse del visitante, del extranjero. Se tienen las danzas del sarao, que es una interpretación de trenzado con trenzas de diferentes colores que representan las diferentes etnias culturales que habitaban el territorio antes de la llegada de los españoles. Está también la danza del bejuco, que es otra de las expresiones culturales
muy apreciada en la comunidad originaria de San José. La orquesta de cuerdas, no hay duda, que ha sido una de las representaciones más importantes que ha rescatado San José. En el periodo de las misiones jesuitas, los misioneros incorporan una serie de prácticas de artes de manera regular, no solamente como entretenimiento, sino como parte de una formación laboral que le genere una actividad importante al vecino, al comunario. Y dentro de esas actividades, en el tema de pinturas, telares, tallados de madera, está también la música. Y la música barroco chiquitana que se ha convertido hoy por hoy en un referente importante de las misiones jesuíticas de Bolivia. Porque cada reducción, desde San Javier, Concepción, San Ignacio, San Miguel, San José, tienen su orquesta de cuerda, que es reflejo justamente de ese periodo y que hoy por hoy es sin duda uno de los productos de exportación más importante que tiene Chiquitos como región y el municipio de San José de Chiquitos. Nuestra orquesta ha participado en diferentes festivales a nivel nacional como internacional. Era una sorpresa, porque hablar de la orquesta y no escucharla no tiene el mismo impacto. Y la grabación que ustedes acaban de escuchar es una grabación de celular, no es grabación de estudio como para poder tener 100% todo afinado, bien cuidado como debe hacerse. La orquesta ha tenido participación, decía, en diferentes eventos internacionales. La más importante, sin ninguna duda, la única orquesta de Sudamérica en el Festival Internacional de Toulouse, Francia. Un festival de alta jerarquía donde asisten grupos profesionales y donde nuestra orquesta destacó bastante, arrancando diferentes comentarios periodísticos, especialmente en Bolivia, como lo que ustedes ven aquí. Se ha convertido definitivamente en nuestro mayor orgullo. Hubiésemos querido, hicimos los esfuerzos y agradezco la voluntad de traer este año a nuestra orquesta aquí, pero la van a escuchar en San José. Así que ya están comprometidos para escuchar nuestra orquesta en su sitio natural de presentación. A la par de la recuperación de todos estos elementos que forman parte de la misión de San José, están también los trabajos de artesanía, en telares, pinturas, tallados de madera, que hoy por hoy representan también la imagen de San José para Bolivia y para el mundo. En este último tiempo hemos recibido ilustres visitantes, pozocas en lengua chiquitana es visitantes, que de alguna manera han jerarquizado y han permitido a su vez ser parte de un proceso de promoción de la misión de San José. Sin ninguna duda la visita más importante fue la visita de la Reina Sofía de España, octubre 18 del 2012. Estábamos cerrando todo el periodo de restauración y puesta en valor del conjunto misional de San José. Pero además, el municipio logró trabajar en las tres líneas de cooperación con España, servicios básicos y escuelas talleres y recuperación de patrimonio. La Reina Sofía nos visitó para cerrar prácticamente este ciclo de trabajo y de gestión positiva con la cooperación española en San José de Chiquito.
se deleitó también con nuestra orquesta de cuerda. Otra de las visitas importantes, una directora orquestal de las más renombradas de Europa, Irma Shara, asiste regularmente a San José a través de un programa de cooperación que tenemos también con un grupo de cooperantes de la sociedad civil madrileña y trabaja con nuestros chicos de la orquesta para mejorar, perfeccionar la calidad interpretativa. El año 2014, Irma Shara se llevó a 6 niños de 13 años para integrarse con otros chicos de España, de Alemania y de otras partes de Europa, y en 22 días ofrecieron 24 conciertos navideños, fue en el periodo de diciembre. Ese hecho nos permitió constatar algo extraordinario, que es parte de lo que hoy se ha comentado con el aporte de los misioneros, es que la música, que adquiere un valor universal, es posible el diálogo fácil simplemente con la interpretación de una partitura. Y eso demostraron nuestros niños a través de la motivación de la señora Irma Shara, que reitero, tiene el honor de visitarnos regularmente para trabajar con nuestros chicos y en algunos casos llevarlos también a ser parte de conciertos infantiles en Europa. El escritor Mario Vargas Llosa también ha estado en San José. Hizo una crónica extraordinaria en diferentes matutinos de Europa, particularmente de Madrid, en la que define lo visto en Chiquitos y concretamente en San José como la convivencia armónica del pasado con el presente y la capacidad de conservación de ese legado socio-religioso que tiene la comunidad nativa de Chiquitos. El gobernador Pedro Taques de Mato Grosso, Brasil, también ha sido parte de visitar San José. Estuvo en el marco de una caravana de integración de la zona sur de integración del Cono Sur, entre Mato Grosso y Santa Cruz, donde pensamos incluso construir un segundo corredor bioceánico. Hoy tenemos el corredor que une Pacífico con Atlántico y que va desde Iquique, Chile, pasa por Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, San José de Chiquitos, hasta Puerto Suárez, Corumbá y luego a los puertos de Santos en el Brasil. El segundo corredor sería irnos paralelo hacia la zona norte de Mato Grosso y es parte del interés que tiene también el gobernador Taques, que estuvo hace algunos meses en San José. El embajador de México, director nacional para asuntos internacionales de México, don José Luis Hernández Martínez, visitó hace un par de semanas y nos sorprendió con algo muy, muy grato, que tiene interés de integrar las misiones de Chiquitos de Bolivia con las misiones jesuíticas de Baja California, en México, donde también hay un importante patrimonio jesuítico. Entonces ha quedado abierta esta posibilidad de acercarnos y de integrarnos también con México. En algún momento hemos hablado que las distancias pueden ser nuestra dificultad, pero nosotros creemos que la voluntad es capaz de superar las distancias. Hace poco nos visitó la ministra de Turismo del Paraguay, la señora Vassigalupo, Marcela Vassigalupo, y el gobernador Luis Roberto Nipting, que a su vez es presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay. Y están con el firme propósito de consolidar la ruta turística Misiones Jesuíticas. Ya se está trabajando en este campo, gracias también a la orientación y a la motivación que está desarrollando nuestro buen amigo Carlos Hugo Molina, que es fundador del CEPAD y que de manera permanente coopera con esta gestión del municipio y fundamentalmente de la proyección de las misiones jesuíticas de Chiquitos. Estuvieron presentes, compartieron también de los valores culturales de San José, de nuestra música, y tenemos el firme compromiso de devolver gentileza para avanzar en este propósito de la ruta Misiones Jesuíticas el próximo 9 y 10 de noviembre, la próxima semana. Ya estamos con los pasajes listos para estar en Encarnación y poder avanzar con este importante desafío. Este espacio que ha integrado la Plaza
el Centro Histórico con el Conjunto Misional nos permite una serie de eventos promocionales, culturales y artísticos. El grupo folclórico Los Carcas es el grupo más reconocido a nivel internacional de Bolivia, que tiene una imagen de Occidente, de la parte de Cochabamba. Pero frente a la importancia también del valor histórico universal de Chiquitos, y particularmente de San José, se interesaron en grabar un video musical. Lo hicieron hace un tiempo atrás, fue todo un suceso, especialmente la presentación que se hizo en el Centro Histórico, y esto de alguna manera es un impulso definitivamente a la actividad turística del municipio. Por primera vez hemos llevado la organización del Miss Santa Cruz, que es un evento de belleza, pero que tiene muchísima convocatoria de público. Tanto el asistente al evento como el que acompaña por las cadenas nacionales de televisión. Se cree que es el evento de belleza de mayor convocatoria en Bolivia. Y ese evento tuvo lugar en San José y en el atrio de nuestro conjunto misional. Este tipo de actividades regularmente se las hace, y es parte, como digo, de un plan estratégico de promoción que tiene el municipio. La última actividad vinculada a estos temas fue un evento de boda, un evento de moda nupcial, perdón, en el que se denominó Chiquitos Destino Nupcial. Fíjense que es otro elemento para incorporar también a un producto turístico. Si tenemos un conjunto jesuítico con todo su valor religioso, histórico, cultural, si tenemos todo un entorno natural que acompaña, si tenemos todas las expresiones de cultura viva, ¿por qué no promover las celebraciones de bodas en San José, en nuestros templos jesuíticos? Promover las fotos de recién casados, las sesiones fotográficas. Y por último, promover las lunas de miel. Entonces, este evento tuvo ese objetivo, acompañado, por supuesto, de presentar también diseño de boda de diferentes diseñadores, tanto nacionales como internacionales. Del Perú asistió el diseñador Vigil, asistieron diseñadores de Argentina, de Brasil, de Miami, Estados Unidos, y fue un evento que también se transmite por televisión nacional con mucha repercusión, con mucha aceptación. La infraestructura hotelera, en este último tiempo, producto de este impulso que ha dado el municipio, rescatando y poniendo en valor su patrimonio, sus valores culturales y la promoción que hace de ello, ha logrado que el empresariado privado se comprometa. Cuando yo asumí la gestión de alcalde en el periodo 2005, la capacidad hotelera de San José no superaba las 200 camas. Y lo que es peor, de baja calidad. Hoy por hoy estamos arriba de las 1.200 camas con hotelería de primer nivel. Este es un hotel, por ejemplo, ya categorizado, Hotel 4 Estrellas, con todos los servicios de restaurante, de salas de conferencia, de gimnasio, piscina y todo lo que un hotel de esta categoría puede ofrecer al visitante. Hay otros hoteles también con las mismas características, con la misma capacidad de servicio, que nos permiten hoy trabajar en diferentes eventos. Para el próximo año, y estoy seguro, en ocasión de celebrar el 13º Congreso Internacional de Turismo Religioso, vamos a inaugurar dos nuevos hoteles. Uno de ellos tiene la particularidad de estar a 50 metros del conjunto misional, muy cerca, en la plaza. Seguramente ustedes los van a estrenar. Hay hotelería también con un sentido de cercanía, de aproximación al campo, con un concepto más campestre, donde la gente puede estar en contacto con la naturaleza, de muy buena calidad, muy buena atención. Por lo tanto, estos espacios hoy ya tiene el municipio para recibir a todos los visitantes que deseen llegar a San José de Chiquito. Este es el San José que los va a recibir el próximo mes de octubre del 2017 y por el que hemos venido trabajando de manera decidida. Decía al comienzo, lo hecho hasta ahora es la recuperación puesta en valor de un patrimonio que es parte de la identidad del pueblo josesano, que es parte de aquello que el josesano ha conservado de manera celosa y muy cuidadosa en el tiempo.
hoy nos permite, de alguna manera, convertir este patrimonio y este sitio especial en parte del atractivo turístico que tiene el municipio. En buena hora, porque además está claro que la actividad turística genera una economía importante. Ya ha comenzado justamente el proceso de dinamización de la economía local a partir del incremento del flujo turístico a San José. Estamos interesados, comprometidos, de sumarnos a este trabajo que ustedes ya vienen desarrollando desde hace 12 años con el turismo religioso. No solo es San José, es el conjunto de las misiones jesuíticas que tenemos en el territorio. Es todo un patrimonio que serán importantes para poder posicionar esta región, Santa Cruz y Bolivia, en el contexto internacional. Y sumarnos a los esfuerzos que ustedes hacen también por encontrar nuevos destinos, nuevos productos turísticos. Así que estamos trabajando con nuestra mayor dedicación para ser parte de estos esfuerzos. Decía que también estamos integrados a las misiones jesuíticas guaraníes y vamos a consolidar con ellos la ruta jesuítica que hoy por hoy ya tiene un reconocimiento de Mercosur y que probablemente se vaya a convertir en unas rutas importantes también de Sudamérica. Esos esfuerzos los estamos acompañando al lado de nuestras instituciones públicas. Primero, debo manifestar y valorar el trabajo del Gobierno Departamental de Santa Cruz, que tiene también competencia sobre el tema patrimonio y el tema turístico. Y segundo, valorar el apoyo de cooperantes no gubernamentales, como es el caso del CEPAT, como es el caso personalísimo de Carlos Hugo Molina, que antes de ayer hizo una exposición relacionada al aporte de las misiones jesuíticas en Sudamérica, y que es un académico que de manera permanente está preocupada por proyectar estos valores universales que tiene Chiquitos, que tiene la región, que tiene nuestro municipio, que tiene Santa Cruz para Bolivia y para el mundo. Así que les agradezco infinitamente el que nos hayan invitado a ser parte de este Congreso Internacional de Turismo Religioso y yo los invito a estar con nosotros el próximo año en San José. Y para ello yo voy a doblar la apuesta. Carlos Hugo decía que va a devolver los pasajes si es que no le gusta lo que encuentren en San José. Yo voy a devolverle los viáticos también. Así que gracias de corazón y los esperamos en San José el próximo año. Muchas gracias.